Buenas noches, estimados amigos, trabajadores y trabajadoras, a todos en general y a los colegas diputados y diputadas que están conectados y que hoy están dándole seguimiento a este live en donde vamos a conversar sobre algunos puntos entre lo que tienen que ver con la reintroducción del proyecto. Vamos a pedirle a todos que por favor lo compartan rápidamente. Tenemos cinco temas para esta noche que lo vamos a debatir rápidamente porque tenemos otro compromiso a las 9 de la noche con el hermano Ricky Mota. Vamos a ir a otro en vivo con el hermano Ricky Mota y será a las 9 de la noche. Por tanto, va a ser un live puntual, específico, de orientación, para que ustedes tengan una idea, ya que en el día de hoy estaba previsto el sometimiento del proyecto y no se hizo. Hay razones poderosas por las cuales no se introdujo en el día de hoy, sino que se ha pospuesto. Y al final voy a decir específicamente qué día se va a reintroducir el proyecto y en cuál escenario. O sea, en cuál escenario se va a producir este encuentro para nosotros de manera formal someter el proyecto. Ayer todos los titulares de los periódicos hicieron eco que en el día de hoy haríamos la presentación de la pieza. Pero ese es uno de los temas que está aquí en la agenda. Hoy le vamos a exponer la cantidad de diputados que han suscrito el proyecto, cómo han abrazado esta causa y cuáles son las condiciones que en este momento se encuentran en la Cámara de Diputados para la reintroducción de este proyecto tan importante. De igual forma, vamos a hablar de la organización y conformación de los gabinetes personales locales y provinciales y el gabinete central. Me explico de la organización de toda una estructura. No olviden que no tenemos representantes, no tenemos sindicatos en este momento o no tenemos centrales. Hay sindicatos de trabajadores que sí, que están haciendo muchos esfuerzos, pero sus centrales, de las que ellos dependen, lo tienen amordazado y no le permiten hacer ningún tipo de manejo. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar en qué consiste la organización y conformación de los gabinetes locales de lucha por el 30% y la reforma integral a la Ley de Seguridad Social en ocasión de la conformación de la Comisión Bicameral, que en este momento se está reuniendo todos los lunes en horario de la tarde. Dentro de la agenda también está la estrategia de lucha en las redes sociales y algunos comentarios sobre el proyecto, los programas FASES y otros. Vamos a hablar sobre estos temas. De manera que de inmediato iniciamos por la organización y conformación de los gabinetes sociales. Mire, no tenemos representantes sindicales. La diputada Lila Alburquerque dijo claramente, no hay representantes sindicales o de centrales sindicales, porque hay sindicatos de trabajadores en las empresas que están haciendo su labor, pero no quieren opinar, no participan porque los lineamientos de sus centrales lo tienen, diría yo, amordazado, expresarse y, en cierta forma, los trabajadores no tienen representantes. Nosotros vamos a exigir en el Consejo de la Seguridad Social los miembros del Gabinete Central de Lucha que van a estar sentados en esa mesa tripartita ahí, en donde están los sindicalistas que ustedes saben que no representan a los trabajadores. Yo no soy sindicalista. Pero hay muchos trabajadores que me han acompañado en esta encabezar
esa mesa de diálogo que está en el palacio, que está abierta en el palacio, en donde no se puede sentar ninguno de esas centrales sindicales, porque fue la condición que pusimos en ese encuentro. Y establecimos claramente que vamos a presentar nuestra propuesta de reforma integral a la ley de seguridad social y que vamos a hacer todos los foros nacionales, pero vamos a hacer a través de los gabinetes. Entonces, los gabinetes de lucha están organizados de manera municipal y provincial. En cada municipio tenemos que tener los representantes de los trabajadores. Ahora iniciamos en el este con la conformación de todos los gabinetes municipales y provinciales. Luego seguimos en el Cibao, en las 13 provincias del Cibao, y luego nos vamos a las provincias del sur. Y luego concluimos con la conformación nacional del gabinete central en representación de todos los gabinetes provinciales y municipales. Esa va a ser la estructura organizativa de lucha que vamos a tener organizada, registrada también en el Consejo Nacional de la Seguridad Social y registrada en la Secretaría de Trabajo. En cada secretaría local vamos a registrar estos organismos de lucha, claramente de lucha. Estos son organismos de lucha específica, la lucha de la reforma integral a la ley de seguridad social y la lucha del 30%. De manera que desde ya necesitamos representar en toda la provincia, todos los que estén dispuestos a luchar conjuntamente con nosotros. Mañana vamos a subir un link y usted va a decir su provincia y su intención de ser miembro de un gabinete de lucha. En esta vuelta tenemos que organizarnos. En esta etapa tenemos que organizarnos. Se han gastado muchos recursos y ustedes lo saben. Ya los recursos están agotados. Ahora necesitamos el relevo. ¿El relevo de quiénes? Ustedes, los trabajadores, que entren en marcha y que asuman también los compromisos para la movilización, si es de lugar. Por el momento no hay que movilizar a nadie. Tenemos ahora mismo el carril de adentro. Independientemente de que los senadores dejaron morir el proyecto el 27 de febrero, quedó abierta la mesa de diálogo, que en cualquier momento la vamos a convocar para discutir los puntos que nosotros estamos presentando en este momento. De manera que en eso consiste los gabinetes. Los gabinetes son estructuras de trabajadores en los municipios, en la provincia, y el gabinete central en Santo Domingo, que va a estar conformado por todos los gabinetes municipales y provinciales. O sea, el gabinete central lo van a integrar todos los presidentes, secretarios generales de esos organismos que vamos a organizar de la lucha por el 30%. Somos muchos y tenemos que organizarnos. No podemos seguir así regado, no podemos seguir así como estamos, sino tenemos que organizar nuestra estructura y registrarnos en la Secretaría de Trabajo, en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, porque vamos a pedir participación en todas las mesas, en el Congreso, en este momento en la Comisión Bicameral, también vamos a pedir participación. Los ojos de los trabajadores a través del Gabinete Social de Lucha por el 30% y la reforma integral a la ley de seguridad social va a estar ahí en la mesa. Vamos a compartir el link. Algunas personas me están pidiendo el link. Deme solamente un minuto para continuar con los demás temas. Déjenme enviar el link porque me lo están pidiendo. Algunas personas me lo están pidiendo, me están escribiendo que por favor mande el link. Estoy mandándole el link a los que todavía no han entrado al en vivo. Ahí se lo estoy mandando. Ahí se lo estoy mandando para que entre, ¿verdad? Para que nadie se pierda el en vivo. Para continuar con el punto siguiente, que tiene que ver con las estrategias en las redes sociales
las estrategias en las redes sociales, necesitamos que todos los trabajadores de la lucha abran su cuenta de Facebook, abran su página de Facebook, abran su Twitter. Necesitamos el Twitter, porque el Twitter, el presidente lo lee. El Twitter es la cuenta, es una cuenta como personalizada que tiene todo el mundo y sobre todo los políticos. Esos políticos todos tienen su cuenta de Twitter. Necesitamos tener de Instagram, de Facebook, de YouTube, para poder combatir en las redes sociales. Y ustedes vieron cómo mi cuenta de Twitter, la primera que tenía 96 mil seguidores, fue eliminada por los bombardeos de las AFP. Tenemos que recuperarla. Ustedes vieron la página de Facebook mía, cómo fue también eliminada. Nosotros necesitamos también bombardear y denunciar el comportamiento de estas instituciones de las AFP que le hacen tanto daño a los trabajadores. Entonces tenemos que nosotros. Ahí le he pasado el link a todos para que se conecten, para que tengamos nosotros aquí conectados, ¿verdad? Aquí están todos. Ahí están todos. Ya ahí le llegó prácticamente a todos. Ahí lo tienen todos ya, ¿eh? Entonces aquí podemos seguir conversando. Vamos a seguir conversando. Entonces, eso sobre la cuenta de las redes sociales. El otro punto tiene que ver con la cantidad de diputados. Miren, por la demanda, por la gran demanda de diputados que han pedido leer el proyecto, hacer sus aportes y firmarlo, por eso hoy nos reintroducimos el proyecto. Hemos postergado para lunes o martes la reintroducción, pero específicamente el martes a las 10 de la mañana en una rueda de prensa desde el podio de la Cámara de Diputados, conjuntamente con los diputados que han asumido el proyecto, lo vamos a presentar al país en detalle. El número hasta ese momento de diputados que suscribieron, y desde ahí partiremos hasta la Secretaría General a depositar el proyecto. Los diputados me han pedido que le dé participación. Ellos quieren participar. Ellos están activos también en el depósito del proyecto. De manera que como los diputados quieren participar con nosotros, nosotros hemos abierto y junto con ellos el martes vamos a depositar formalmente el proyecto. Tenemos el día de mañana para continuar la colección de firmas y esperar que ellos terminen de leer el proyecto, que se empoderen para que puedan firmarlo. Entonces, el lunes será el último día de firma para entonces proceder el martes a la entrega del proyecto de manera formal y posterior al depósito en la sesión siguiente pedir la modificación de agenda, si no está colocado en la agenda, para que se coloque en la agenda el proyecto de inmediatamente. Este proyecto no puede ir a la comisión bicameral. No puede ir a la comisión bicameral. Y si va a la comisión bicameral, le vamos a contar el tiempo. Conforme al reglamento, le vamos a contar el tiempo para que ellos rindan informe. No que se van a pasar un año como se pasaron allí los senadores y luego dejaron morir el proyecto. Entonces, hasta el día de hoy, 107 diputados, 107 diputados han firmado el proyecto. Tenemos 107 diputados que han firmado el proyecto, señores. Hoy el quórum que había en la Cámara de Diputados era de 120 diputados. Hoy la matrícula de asistencia era de 120 diputados. Ya ustedes pueden saber, nosotros tenemos 107 y tenemos más de 15 diputados que lo van a firmar. Hay más de 15 diputados que lo van a firmar, pero han pedido leerlo
estudiarlo para hacer su aporte y proceder a firmarlo. Así que ya ustedes saben, pasamos las 100 firmas, no de boca, sino las 100 firmas ahí registradas. Nadie que firme puede dar reversa. El que da reversa, entonces aquí hay problema. El que firme y se devuelve, hay problema. O sea, tenemos 107 firmas y hay 15 diputados más que han dicho que van a firmar. Y no puedo mencionar nombres de diputados que dicen que van a firmar, que no han firmado, pero que van a firmar. Ahora bien, llame usted a su diputado por el que usted votó y pregúntele, ¿ya firmaste el proyecto? ¿Ya firmaste el proyecto? ¿Ya lo firmaste? Pregúntele en el Twitter, porque su nombre es su diputado por el que usted votó, porque usted se sabe el nombre de su diputado más que yo. Yo me lo estoy aprendiendo ahora, son muchos, son 190 conmigo. Pero estoy aprendiendo ahora. Entonces, busque a su diputado y pregúntele si ya él firmó el proyecto por usted. Si lo firmó por usted. Entonces, ahí tiene la cantidad de diputados para el sometimiento del proyecto al día de hoy. Si lo presentamos mañana, tenemos 107 firmas. Como lo vamos a presentar el martes, yo estimo que vamos a superar las 110 firmas. O sea, las 110 firmas, que eso es una matrícula histórica. Histórica. En los 11 años que yo tengo en el Congreso, yo no he visto el primer proyecto de ley con 110 firmas. Todos los proyectos tienen 5 firmas, 2 firmas, 3 como máximo. 8 firmas. 110 firmas. El tema siguiente, ya le dije el día de la reintroducción de este proyecto. Solamente me queda decirle o repasarle las estructuras. Yo voy a subir un link en mi página de Facebook pendiente, que va a estar en mi página de Facebook. Lo voy a publicar en el Twitter, en el Instagram, en mi YouTube, que yo no lo uso mucho, pero voy a comenzar a usarlo. Y lo voy a publicar también en mi Facebook. Ustedes lo van a buscar ahí. A decir, organización de gabinete, porque en esta vuelta, en esta etapa, tenemos que ir organizado para poder lograr los éxitos que nos hemos propuesto. La propuesta tiene los aspectos que la han criticado. La distribución por escala, ya le dije, de 350 mil pesos, una entrega, 700 mil pesos en 2 entregas, 1 millón en 3 entregas y de 1 millón para allá en 4 entregas. A ver si van a seguir diciendo que se va a inflar la economía. Y por la otra parte, el financiamiento sobre las ganancias de las AFP. Y ahí van a salir, de ahí va a salir el 30%, porque por los próximos 10 años vamos a financiar el desembolso. A ver lo que decían que no podían pagar los trabajadores la crisis. Ya, ahí está resuelto el problema. El proyecto contempla que por los próximos 10 años de la ganancia se va a recapitalizar el desembolso. Y como la primera pensión va a salir en el año 2033, en el 2033, estamos hablando que tenemos todavía 13 años para recapitalizar y cubrir este desembolso. Los fases, para cerrar con los fases. Los fases 1 se los enviaron, señores. Todos los fases los sacaron por decreto. Los sacaron de la TCS, los sacaron de todo. Y lo mandaron a todo en franca violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Social al SENASA subsidiado. Ahí están todos. Todos los trabajadores de fase 1 lo mandaron para SENASA. Lo sacaron de su seguro. Están en SENASA. Es una franca violación a la libre elección. Y ya no tienen fase. La cosa se pone más difícil.
Aquí todo el mundo sabe cuál es la situación y se lo voy a explicar brevemente antes de concluir este encuentro. El problema de los fondos de pensiones ha sido que el 20% de estos recursos están colocados en la banca privada, instrumentos financieros internacionales, un 20%, solamente un 20%. Y el otro 80% está en manos de el Estado dominicano, que lo ha tomado prestado. Y es el mismo Estado el garante también, el fiador solidario, el responsable. Si ese dinero no aparece, es el mismo deudor. Por eso ustedes han visto que las AFP, que el Estado, porque aquí hay una combinación de Estado y de AFP. El Estado le debe a la AFP y la AFP tienen el dinero de nosotros, los trabajadores. De manera que en esa combinación, trabajador, AFP, Estado, ahí se encuentra el dinero de los trabajadores. Y eso es falso. El dinero está. El Estado no debe el 80%. ¿Cuánto ha tomado el Estado? ¿Cuánto tomó en la campaña Danilo del dinero de los trabajadores? Tomó 40 mil. Tomó 40 mil, ¿sabe para qué? Para subsidiar a los empresarios. Miren, con esto me despido. Miren esto. Miren para qué toman el dinero de los trabajadores. Miren para qué toman el dinero de los trabajadores. Porque aquí hay dinero para todo, ¿eh? Menos para los trabajadores. Miren aquí para qué toman el dinero de los trabajadores. Lo voy a poner aquí para que ustedes escuchen. Hay dinero para todo, menos para los trabajadores. Sin embargo, el 17.27 del Producto Interno Bruto es exactamente lo que ustedes, los trabajadores, han acumulado. 800 mil, aquí lo tengo, con datos específicos de manera clara. Tenemos 800.465.21 millones de pesos. Ese es el dinero que han logrado acumular los trabajadores. 800.465.21 millones. Ese es el dinero que usted ha logrado acumular. El 17.57 del Producto Interno Bruto representa su dinero, pero no hay dinero para ustedes. Para ustedes no hay dinero, pero miren para qué hay dinero. Miren para qué hay dinero, para ustedes no. Y con esto concluyo. Y sigo trabajando mañana pasado. Mañana voy a estar en Bajo Perfil. Algunos mensajes estaré mandando, pero voy a estar en Bajo Perfil trabajando. Yo no me puedo pasar el día entero en las redes sociales, bla, 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 bla. Estoy trabajando. Hay que recoger muchas firmas y hay que estar contratando a los diputados. Miren para qué es el dinero de los trabajadores. Con los programas FASE, 14 mil millones que tomaron del fondo de pensiones de los de la ARS, de riesgo laboral. 14 mil millones que tomaron de ahí. Y ahí se pagaron los primeros programas FASE. Le pagaron los programas FASE a los empleados de la farmacia. Cuando la farmacia tenían para pagarle. A ver si las farmacias han estado en crisis. ¿Cuándo las farmacias en la pandemia han estado en crisis? Pero le pagaron su nómina. Pero también le pagaron la nómina a todos los supermercados. ¿Cuándo estuvieron en crisis los supermercados? Nunca estuvieron en crisis. Pero también le voy a decir ahora a quienes más le pagaron la nómina. Ustedes lo van a escuchar aquí. Y aparte de que le pagaron la nómina, todas las exenciones que tienen, ustedes van a ver por qué no hay dinero para ustedes, los trabajadores. Porque ellos lo tienen. Miren, me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, mi nueva cuenta de Twitter, @PedroBotelloRD.
Pedro Botello RD. Es mi nueva cuenta de Twitter. Pedro Botello RD. Esa es mi nueva cuenta de Twitter. Y en Instagram, Pedro Botello RD también. O sea, me pueden seguir en mi cuenta de Twitter para que sigan compartiendo todas las informaciones de los diputados que están filmando. Necesito que me manden la foto de los diputados, que tengo muchas fotos, que me hacen falta muchas fotos de diputados para publicar. Vamos a hacer un álbum de todos los diputados que apoyan el 30%, ¿de acuerdo? Lo vamos a publicar. Y también vamos a hacer un álbum de todos los diputados enemigos del 30% y de los trabajadores. El 30% es tu dinero. El 30% es lo que estamos pidiendo. Esto no es una lucha populista, no. Es que tú necesitas tu 30% de tu dinero, que lo tienen ellos, las AFP. Ese es tu dinero. No es un préstamo, no. No es un préstamo, no. Es tu dinero, 30%. Y en los próximos 10 años, sacarlo de la ganancia de las AFP, que se llevan millones en ganancia. Oigan, ¿qué dice Ricardo Nieves? ¿Dónde está el dinero? Oigan, oigan las empresas subsidiadas. Itabo recibe 58 mil galones de fuel oil y 20 mil en gasoil. La Eje Interconectada recibe 1.812.000 en gas natural, equivalente a 13.124.000 en galones de gasoil. La generadora Palamar recibe 6 millones de galones de fuel oil y 9.000 galones de gasoil. El grupo Cacana Caribe recibe 261 mil galones de fuel oil y 9.000 galones de gasoil. Gente que tiene ganancia y ganancia súper extra. La Corporación Punta Cana recibe 445 mil galones de fuel oil y 1.500 galones de gasoil. En tanto que la empresa Monterrío Power, una generadora de electricidad, creo que es de los Paliza, de los Villella, recibe 700 mil galones de fuel oil y 1.300 galones de gasoil. La generadora de electricidad de Samaná, que vende la energía más cara del planeta, recibe 60 mil galones de gasoil. La Lear Investment recibe 2.700.000 galones de fuel oil y 2.500 galones de gasoil. Todo eso, nosotros pagándoles combustible a esos turpenes. La CEPEN Punta Cana Macao recibe 34.100 galones de gasoil y 310.000 de gas natural, que equivalen a 2.243.967 galones de gasoil. La San Pedro Bioenergy recibe 2.100 toneladas de carbón mineral. La compañía de electricidad Bayahibe es favorecida con 83.100 galones de fuel oil y 17.100 galones de gasoil. La Transcontinental Capital recibe 1.402.000 de gasoil y 36.500 galones de gasoil y además 620.000 en gas natural, equivalente a 4.487.935 en gasoil. Antonio Marte pide que se elimine más de 40 mil. Oigan esto. ¿Ya escucharon? A ellos les regalan miles y miles de millones. Ahí no se infla la economía. Pueblo, despierta. Pueblo tiene que despertar. Tiene que despertar, pueblo. Tiene que levantarte, pueblo. Por eso dice el cantautor, ya está llegando la hora. Pueblo, despierta, pueblo. Porque a ellos, lo que no lo necesitan, se lo dan todo. En millones. Ellos se reparten el Estado Dominicano. Ellos, lo poderoso, que te explotan, que te revientan, que te sacan el arma. Pues ustedes ven cómo se apandillan todo contra nosotros. Pueblo, despierta, porque la carga
sobre los hombros de un solo burro. No es posible. Yo a gente que me preguntan, Botello, ¿y qué ha pasado? A mí. Yo te pregunto a ti, ¿qué tú has hecho para que sea 3%? Yo te pregunto a ti, ¿qué tú estás haciendo para que se reforme la ley de seguridad social? Yo soy uno que he luchado hasta el final. Ahora bien, ¿y tú que vas a recibir el 30%? No es digno que tú también luches. No es digno que tú te montes en la guagua y llegues hasta la manifestación a reclamar lo que te corresponde. El 27 dejamos sin efecto por prudencia. Ustedes vieron el gobierno de la mañana cómo se expresaron de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros lo escuchamos. Escucharon a John Berry, a Mayaná y a todos los medios que nos pidieron la prudencia. Que nos dijeron, Pedro, el 27 no. Y todos los afiliados, todos los trabajadores que nos aplaudieron cuando tomamos la decisión. Pero la mesa está abierta. Ahora bien, si esa mesa no funciona, nosotros volvemos para la calle normal. Y hay otros métodos de lucha. Ahí hay una señora que se desnudó y ya hoy le entregaron 200 mil. Hay otros métodos de lucha y ya lo vimos, que son más eficientes. Y a esos infiltrados que se metieron, que se preparen, que lo estamos esperando. Que cuando se metan en el grupo, nosotros mismos lo vamos a agarrar y lo vamos a llevar preso. Claro está, si la policía lo recibe. Porque el general de allá de la capital sabe muy bien quiénes fueron los que tiraron la piedra y no hizo nada. Pero ahí están haciendo un juicio en la Cámara de Diputados para juzgarme. Y yo estoy deseoso porque me llegue mi sanción por defender al pueblo. Deseoso a que me citen. Deseoso a que me condenen por defender al pueblo. Deseoso que llegue ese momento. Porque todo eso sigue normal. No crean ustedes que esa comisión concluyó. No, no, no. Es que están preparando su expediente para suspendernos, para sacarnos de circulación. Hay manos que están obrando, que se ríen contigo y están obrando para ello ver cómo te sacan de circulación. Y están ahí y se ríen. Te pelan el diente. Te dan el abrazo de Judas. Pueblo, despierta. Ya escuchaste. ¿Cuántos millones? Yo lo voy a subir ahora mismo a mi página para que ustedes lo descarguen y lo tengan. ¿Cuántos millones? ¿Y eso no altera la economía? ¿Eso no infla la economía? Pero tu dinero, tu cuarto, el 30% de tu dinero sí infla la economía. El dinero no está. Oh, ¿por qué son las AFP? Todas las AFP son bancos. ¿Y qué son los bancos? ¿Qué son los bancos? Todas las AFP son bancos. Ah, por eso quieren prestar el dinero a los trabajadores. Quieren prestarle su 30%. Pero no hay dinero para entregarle a los trabajadores. Pero sí para prestarle. ¿Y a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a parar? Entonces, pueblo, prepárate. El martes reintroducimos el proyecto. Algunos representantes de diferentes partes de la provincia estarán ahí. Los dirigentes de gabinete se van a personar y nos van a acompañar en este encuentro que lo voy a recibir junto con los diputados. El martes, desde hoy, vayan preparándose nuestra gente de la Altagracia, Santiago, la capital, Paní, San Cristóbal, ¿verdad? Montecristi, Barahona, el país.
el país, San Pedro, Romana, todos vayan preparándose, porque el martes lo necesito allá en la Cámara de Diputados. El martes lo necesito allá para depositar el proyecto junto con los diputados. Yo lo voy a esperar en la recesión. En la recesión lo voy a recibir para subir junto con ustedes. Pero pueblo, despierta. Tu dinero, ¿viste quién lo tiene? ¿Viste a quién le está dando tu dinero? ¿Cuántas exenciones? Y esos son los que hablan de la clase política. Que si bien es cierto, se ha ganado la clase política por su comportamiento y su conducta. Pero esos son más corruptos y más delincuentes que cualquier delincuente en este país. Porque miren todo el dinero que están recibiendo. Callado. A costa del sudor y el sacrificio del pueblo. Pero al pueblo no le pueden entregar su 30%. Señores, bendiciones y nos vemos en una próxima, en un próximo encuentro por esta misma vía. Las personas que van a conformar parte de los gabinetes municipales y locales, provinciales, me escriben en este en vivo para tomarlo en cuenta cuando haga la agenda de visita a su provincia, para llamarlo, contactarlo. Me dejan su teléfono, me escriben y me dejan su teléfono en el en vivo, para luego entonces nosotros irlo sacando, me ponen la provincia. En el en vivo aquí me ponen su provincia y su contacto para que los encargados de esa provincia le llamen y los inviten a la juramentación de los gabinetes de lucha. Nuestro propio sindicato vamos a hacer nosotros. O sea, no es un sindicato, pero es una organización de lucha. Ya estos bandidos que nos están representando en las centrales, que nunca nos representaron, ya nosotros no lo queremos por aquí. ¿De acuerdo? Ellos que sigan en sus intereses, que sigan representando sus intereses, y nosotros pues nos vamos por nuestra parte. Bendiciones, me dejan sus números y la provincia para llamarle. Buenas noches.